Qué malo es querer así a una mujer celosa. Cómo pelea, cómo se agita. De una manera es a ver, 10. Qué malo es querer así. Voy a poner 11 sería. A poner el divorcio. Ingeniero, pero esa no es nuestra lista. Sí, pues sí. Estaría con la China, la mamá no estaba de. Claro, al final la lleva conmigo al shopping. What? Espero que hayan subido todas sus tareas. Voy a pegar una sola revisión para tener las calificaciones. Un parcial va a ser el promedio de todas las tareas, la otra la exposición, y la que más peso tiene es el examen, sobre que es el representa el 40%. Las otras dos representan el 30%, con eso llegamos al 10. A ver, Almeida. Rapidito. Basurto. Tampoco Basurto. Coloma. 6 personas ingresando. Vamos a esperarlos un ratito, ¿ya? ¿Qué le han dicho de la tarea de mañana? ¿Qué documentos tengo que recibir, supuestamente? Tres documentos, la matrícula, el formulario de la matrícula y el del SIAO. La matrícula de este periodo. Ya, ¿y el formulario? Sí. ¿Y el formulario no es lo mismo? El Ya. certificado de que uno se matriculó. A ver, acérquese un poquito, Alicia. Ya, ese es uno. ¿Y cuál es el otro? Ese es el certificado, correcto. ¿Y el CIAU? Este es el del SIAO, Ya, el entonces. INO deuda, y este es el de la matrícula. Entonces son dos nomás. Tres, tres, un formulario que hay que llenar con datos de uno. Ah, ya, ese es el Dos. formulario, ya, correcto. Ya, y eso se lo va a hacer en el shopping mañana, para los de Daule. Que ya no es en el instituto. El instituto está no está en condiciones como para hacer alguna actividad. Preocupada porque aquí es el estudio, pues viendo sus clases, suscrita. ¿Y esa foto, Carlita? Esa foto con el traje en almacenes de práctica. Esa soy yo, pues mi ingeniera bien arreglada. ¿Por qué tantos filtros, Carlita? Negativo, nada de filtro. Estaba bien maquilladita. A ver. Ya, Inge, solo para mencionarla, había, creo que Cintia había quedado en actualizar el archivo en el Drive, ya, porque estoy viendo que no está la parte que se habían adicionado respecto a esta presentación. Entonces, no sé si es que sigo nomás con las suyas, no hay problema, si no, le comparto las mías, que solamente lo que cambia es que esté poniéndole gráficos a cada tipo de equipo para que lo puedan identificar mejor. Yo pensaría que ya comience con su exposición porque hay dos personas más que quieren salir del cero. Claro.
Entonces, perdón, sigo entonces con las que usted tiene, no hay problema. Claro. Ya, bueno. A ver, continuando con la parte de la prevención en lo que tiene que ver con las referente a las subestaciones eléctricas, la parte que me tocaba es indicar lo que son conceptos de ciertos equipos que se encuentran en las subestaciones para poderlos reconocer mejor y cuál es la función de ellos, ¿no? Entre esos, los disyuntores, que se los conoce también como automático o más conocidos como unos breques. Ya, esos son los disyuntores, son unos breques que son unos aparatos que son capaces de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando la intensidad de corriente eléctrica por el que circula excede un determinado valor, ¿no? Es un comúnmente, como vemos un breaker de una casa, bueno, así también hay unas subestaciones eléctricas, solo que son de mayor tamaño y de mayor capacidad. Ya, Siga, Ramiro. Bien. Bueno, otro concepto que tenemos que aprender son a identificar los que son los transformadores de corriente. Vemos una simbología que vemos ahí, pero son los transformadores que vemos regularmente, por ejemplo, en los postes de alambrado público, ¿no? Son utilizados para realizar mediciones de corriente sin necesidad de interrumpir la línea, pues, ¿no? Esos son los transformadores de corriente. La siguiente diapo, por favor. Ya. Los transformadores de potencial son transformadores de medición de voltaje. Estos funcionan bajo el mismo principio de acción que los reguladores, ¿no? Como un regulador de voltaje, sino que van reduciendo o elevando el voltaje dependiendo de la relación que tenga o para qué si se necesita para menor capacidad o para menor capacidad. Pues es un transformador, es como un regulador de corriente. Eso es, en otras palabras, en resumen. Tienen la característica de que la relación de transformación es constante y lineal, ¿no? Y lo que permite usar en estas salidas, se permite utilizar estas salidas reducidas más manejables como la entrada para sistemas de control o para sistemas de protección automático. También tenemos acá abajo los que son los reconectores, que es un dispositivo de interrupción, es como un interruptor de carga eléctrica, con la posibilidad de recierre automático ajustable, o un monitoreo, o una operación de telemandada, o sea, que sea, no sea en situ, sino que sea desde una central. Ya. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, Al finalizar de todos estos conceptos que les estoy mencionando, quería adicionarles más algo acerca de la prevención o de los procedimientos o protocolos que se utilizan en las subestaciones eléctricas. Ya, como por ejemplo el bloqueo y etiquetado. Quería referirme básicamente a los conceptos de qué es eso. Ya. Bueno, los pararrayos son dispositivos utilizados para la protección. ¿Qué quiere decir? Es de sobretensión por fenómenos climatológicos, ¿no? Son para evitar de que suceda por caigan rayos en las subestaciones eléctricas, ¿no? Y se corte el fluido. Ya es importante que se realice por el personal técnicamente calificado y bajo criterios marcados por las normas vigentes. Los seccionadores tripolares son dispositivos especiales para el uso e intemperie de una sola interrupción lateral, como un aislador rotante o un aislador fijo por polo. ¿Ya? Son utilizados como dispositivos de interruptor y protección de transformadores y de equipos contra condiciones de anomalías de corriente. Son aisladores, en resumen. La siguiente diapo, por favor. Pero ¿cómo es que siendo aisladores los pararrayos atraen la energía que está dispersa en la atmósfera? Por el arco eléctrico. Ya, pero ¿por qué? Se puede presentar. Tienen los pararrayos que atraen a los rayos. Porque los rayos pueden caer en cualquier lado, ¿cierto? Exactamente. Aleatoriamente, pero ¿por qué específicamente? O sea, ¿cómo, por qué están diseñados
los pararrayos de tal manera que atraen a los rayos. A ver, si ¿cuál es la composición del aparato? Y sabemos que la corriente eléctrica se compone de dos polos, positivo y negativo, las cuales tienen que cerrar el circuito. Uh-huh. Un rayo de energía siempre tiene carga positiva, ¿cierto? Correcto. Siempre tiene carga positiva. Entonces, el pararrayos no es más que una extensión de la energía negativa que está en la Tierra. Hablamos de la superficie terrestre, ¿no? ¿Ya? Entonces, el pararrayo está conectado indudablemente al piso, ¿no? A la Tierra, debajo de la Tierra. No es que el pararrayo está solito flotando en el aire, no. Está conectado mediante un cable que está aterrizado. Entonces, ¿qué es lo que atrae? El rayo, en vez de que caiga a cualquier lado, el pararrayo lo atrae y lo lleva directamente a tierra sin que afecte a un área determinada. Supongamos, un pararrayo funciona para unas 10 hectáreas, supongamos, ¿ya? Entonces, todos los rayos que vayan a caer en esas 10 hectáreas son atraídos por el pararrayo gracias a que está ya aterrizado. Eso es lo que hace el pararrayo, ¿no? Y evitar que esa descarga pueda caer aleatoriamente en cualquier lugar. En un árbol, ¿por qué caen en los árboles? Porque los árboles están suficientemente aterrizados por la profundidad de sus raíces. ¿Correcto? ¿Ya? Porque están aterrizados con quien dice, altamente aterrizados por la cantidad de raíces y la profundidad de las mismas. Entonces, un pararrayo, la torre no es más que la que sostiene al pararrayo, ¿ya? Y el pararrayo en sí tiene un cable que va a dar hasta la tierra, lo más profundo que se pueda. Correcto. Sigamos, Ramírez. Ya. Este mismo principio sucede cuando, por ejemplo, van a hacer cargas o descargas de GLP o de combustible en las cisternas o en las empresas. Por ejemplo, se necesita de que tengan un cable que vaya directo a tierra para que cualquier descarga o chispa vaya por ahí y no afecte y no hay una explosión. Ya, continuando, bueno, vamos a hablar sobre lo que son los fusibles de protección, ¿no? Son unos dispositivos diseñados con la finalidad de que se funda este dispositivo cuando haya presencia de una corriente superior, ¿no? Soportada para este tipo de dispositivos, ¿no? Existe, por ejemplo, una corriente superior a la deseada, se activa la protección y se funde el filamento cortando el fluido eléctrico en ese momento. Es una manera de protección del equipo, ¿no? Son fusibles comunes, solo que en mayor tamaño y mayor capacidad. Las celdas de protección son unos dispositivos para la protección del transformador. Poseen un interruptor adicional ahí. No se puede observar, pero tenía una gráfica para eso, que incluye la protección de fusibles, abriendo la posibilidad de diversas combinaciones de protección en unión con el interruptor. Bueno, esos son respecto a los conceptos que estaban pendientes en la exposición, ¿no? Ahora, ¿Qué tipo de protocolos o procedimientos de seguridad se aplican en las subestaciones eléctricas y en general para todo trabajo eléctrico? ¿Cuáles son los el protocolo básico que se utiliza se realiza en este tipo de trabajos, ¿no? Y es el bloqueo y etiquetado. ¿Cuándo es necesario aplicar este procedimiento? ¿Qué? Definir las acciones, ¿cuándo debemos hacerlo? Una, cuando se requiera que un empleado elimine o elude las protecciones en la máquina en los dispositivos de seguridad. También cuando se requiere que un trabajador coloque cualquier parte de su cuerpo en un punto de operación o en un área donde la máquina donde se vaya a realizar un trabajo donde pueda haber energía, ¿no? Para mantenimiento de maquinaria o equipos cuando la fuente de energía es eléctrica, mecánica, hidráulica, térmica o cualquier otro tipo de energía. Cuando se desea construir, instalar o
hacer mantenimiento, por ejemplo, lubricación o limpieza o atasco de alguna pieza, de alguna maquinaria, ahí también se recomienda hacer un bloqueo etiquetado. O simplemente para liberación de energía peligrosa. Ya. ¿Cuándo no es necesario aplicar el procedimiento de bloqueo? Un mantenimiento menor, pues no. Cuando se requiere operaciones normales de producción o que simplemente los procedimientos previos de seguridad ayudan a que no ocurra ningún accidente en la maniobra o en la actividad que vaya a realizar el trabajador, ¿no? Por ejemplo, actividades menores de mantenimiento que tienen lugar en las operaciones normales como las que son repetitivas. Entonces no hay que hacer un bloqueo para cada acción, sino que sea algo más rápido y que fluya el procedimiento de mantenimiento. O cuando se trabaja en el cable o un equipo conectado a la corriente. Entonces ahí no hay necesidad, simplemente lo que se hace es desconectar la fuente de energía para que no haya ningún riesgo eléctrico. Ya. ¿Qué tipos de dispositivos de bloqueo de etiquetado existen? Hay que identificar por lo menos cuatro, ¿no? El tablero de bloqueo, que es donde van a ir todos los elementos para poder realizar el bloqueo, como son las tarjetas de bloqueo, los candados, ¿ya? Dispositivos o barras de bloqueo general. Candados hay de distintos tipos de colores, ¿no? Regularmente se asocia a los trabajos de mantenimiento eléctrico con el color amarillo, aunque también pueden ser rojos, porque la mayoría los usa cuando son trabajos mecánicos, por lo general, usan el candado rojo. Por ejemplo, ¿qué se realiza? En cada subestación deben existir por lo menos dos candados de seguridad de color rojo. Estos deben estar permanentemente instalados con el fin de mantener bloqueados los seccionadores, como vimos en la gráfica anterior, los que son los seccionadores, que corresponden a los circuitos para realizar la maniobra. Y así mismo tiene que ir con una tarjeta de bloqueo donde se va a indicar la fecha del trabajo, quién lo realizó y la hora, pues, ¿no? Y el inicio y el final de la actividad. No sé si de pronto podría compartirles mejor como para enseñarles las gráficas de lo que les estoy mencionando para que puedan relacionar mejor lo que les estoy indicando. A ver, te paso el host. Ya. Listo. A ver. Sí, ya estoy compartiendo, ¿no? Ya. Sí. Esto es acerca de lo que son los tableros de bloqueo, los candados, las tarjetas de bloqueo y los dispositivos, para que los conozcan un poco. Ya. Lo que les indicaba, primero bloqueo los circuitos, ¿no? ¿Cómo? Con los candados y con las tarjetas, indicando todo lo que debe llevar la tarjeta de bloqueo, ¿no? Para saber quién va a realizar la actividad, la fecha y la hora que hizo y la fecha y hora de finalización, ¿no? Los bloqueos de transferencias automáticas también se realizan con candado y con tarjeta. Se debe instalar una etiqueta de bloqueo y un candado de seguridad de color morado de manera permanente, esto con el fin de garantizar que las transferencias no se activen de manera accidental y en la operación normal. Bloqueo de seccionadores generales para los procesos de maniobra. Ya, todos los seccionadores diferenciales a las transferencias automáticas a dos seccionadores permanentemente abiertos requieren un bloqueo temporal durante la operación normal. Debe ser bloqueadas utilizando candados de seguridad de color amarillo y barras de bloqueo de color rojo, como se ve en la gráfica. Los candados amarillos, la mayoría son para identificar que son
trabajos realizados por electricistas o trabajos de eléctricos, y las barras de bloqueo rojo, como ven en la gráfica. Obviamente deben ir cada actividad de estos de bloqueo, debe ir con la etiqueta correspondiente. O sea, no se puede realizar un trabajo eléctrico sin colocar la etiqueta, para que la persona que vaya a reiniciar las labores o que vaya a hacer otro trabajo, porque pueden haber dos trabajos de distinto tipo al mismo tiempo, sepa que, por qué está colocado ese candado con esa etiqueta. Yeah. Y estas son las etiquetas o las tarjetas de procedimientos. Cada subestación debe contar permanentemente con una tarjeta para bloqueo etiquetado, con el fin de minimizar errores y optimizar el tiempo de proceso. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que dice realizar la lectura del diagrama unipolar de media tensión. Ya. Entonces, la tarjeta dice eso. Todas las actividades que se va a hacer para que la otra persona pueda, la otra persona que vaya, sepa qué es lo que se está haciendo, sepa lo que se ha hecho y si se ha terminado el trabajo o no. Y aquí hay un videito que no sé si lo compartió Cintia la vez anterior, pero igual los voy a compartir para que puedan entender al final cómo es el trabajo de una subestación eléctrica. Solo me confirman si está el audio. Sube el volumen. ¿No hay audio? Sí, pero se escucha bajito. Para luego ser distribuido en el No se escucha. No se escucha. Ahora sí. La energía que consumimos en nuestros hogares, empresas o industrias viene de diferentes partes de Colombia y cuando llega hasta estas grandes subestaciones, empieza un gran proceso para que sea llevada hasta cada usuario. Una vez tengamos energía a la entrada de la subestación, que nos llega por las estructuras de transmisión, estos niveles de energía llegan en tensiones de 230.000 voltios. Con esa tensión en la entrada de la subestación y con los diferentes equipos que componen la subestación, como son los sesionadores, los equipos de medida, los tableros de control, se inicia ese proceso de transformación dependiendo las diferentes necesidades de los clientes. La energía que llega por robustas líneas y enormes torres tiene un voltaje muy alto. Por eso, con la ayuda de estos transformadores que se encuentran dentro de la subestación, se reduce a niveles que pueden ser distribuidos a los centros urbanos y zonas rurales. Bueno, ¿cómo va, Jonathan? ¿Terminó? Sí, ya esa era toda la parte que faltaba. Bueno, en cuanto a electricidad, vemos que desde que se produce la generación, existen plantas generadoras, ¿no? Puede ser hidráulica, puede ser de tipo de carbón, puede ser de tipo eólica, puede ser de tipo solar, puede ser de tipo de que consuma combustibles fósiles, puede ser de origen nuclear. Todas esas tipos de energía existen para generar al fin energía eléctrica, porque
Es la que se consume en los hogares, ¿no? El tipo de energía que más se consume. Entonces, desde el sitio de generación, ya sabemos que todo sitio de generación produce energía con alto voltaje. Y alto voltaje quiere decir bajo amperaje, porque son inversamente proporcionales, ¿cierto? Luego de la generación viene el sistema de distribución, porque por lo regular siempre las plantas generadoras están en sectores rurales, fuera de las ciudades, ¿ya? ¿A qué le llamamos distribución? A toda la línea, a toda la distancia que recorre la energía eléctrica hasta llegar a las ciudades. A eso se le llama distribución de alta tensión. Esa se produce a 230 mil voltios, ¿cierto? A alta tensión y bajo amperaje, ¿ya? O bajo nivel de corriente eléctrica, ¿ya? Llega a las subestaciones, digamos aquí la empresa eléctrica en Eloy Alfaro y Argentina, ¿ya? O hay una de Pascuales, unas subestaciones grandes. Luego de estas, baja su voltaje y aumenta su amperaje, porque son inversamente proporcionales de nuevo, viaja a las subestaciones secundarias. Ya sabemos que hay una por Puerto Liza, otra por la 29 y la que cruza, otra en el Guasmo Sur, otras empresas tienen subestaciones pequeñas, ¿ya? En donde el voltaje baja más todavía y el amperaje sigue aumentando. Luego de estas subestaciones pequeñas va a los transformadores, esos tanques de aceite dieléctrico que vemos colgados en los postes, en donde por fin ya baja su voltaje hasta 220 voltios, que es el voltaje bajo el cual son diseñados los electrodomésticos, ¿no? 110 y 220. ¿Ya? Por fin ahí tenemos bajo voltaje, o sea, bajamos, estamos por debajo de los 2200 voltios que se considera baja tensión o bajo voltaje. Correcto, ese es todo el sistema de generación y distribución de energía eléctrica. En todas las etapas, la energía eléctrica es mortal, en todas las etapas. Ahora, los daños que causa al cuerpo humano dependen. Un trabajador de la empresa eléctrica, lógicamente, tiene muchas más posibilidades de sobrevivir a un choque eléctrico de este tipo, porque ha sido entrenado, porque está con los zapatos adecuados, las herramientas adecuadas, sabe la maniobra y todo eso. Correcto. Una persona que no está equipada, que no tiene el conocimiento, tiene muchas posibilidades de terminar, como quien dice, sancochado, pues, ¿no? Entonces, eso es. Esa es la ciencia de la distribución eléctrica. Y hago especial hincapié en esto, ¿por qué? Porque justamente la mayor cantidad, el mayor porcentaje de incidentes y accidentes a nivel industrial e incluso casero se dan por la energía eléctrica. ¿Por qué? Lo habíamos definido desde el principio. Porque la energía eléctrica no la podemos percibir por nuestros sentidos. Por ejemplo, las vibraciones las sentimos mediante nuestros pies, ¿cierto? Mediante nuestro calzado, ¿ya? El ruido lo percibimos mediante nuestros oídos, ¿cierto? Los gases los podemos percibir mediante nuestras mucosas de la nariz, la boca, los ojos y todo eso. Todos los riesgos los podemos percibir mediante los sentidos. El riesgo de la corriente eléctrica, lamentablemente, no lo podemos percibir. Necesitamos de equipos de medición para saber que ese conductor está cargado de corriente eléctrica. Por eso es que la mayoría de los accidentes son por esa causa. Porque no comprobamos si hay o no energía eléctrica. Es más, una vez que hayamos bajado el breaker y dejado sin energía cierta estación, cierto banco de transformadores, ustedes vieron que queda energía residual, ¿cierto? Lo pusimos un video y queda energía residual, la cual tiene que ser aterrizada, ¿no? Sale una chispita, que esa chispita también es capaz de causar daño al cuerpo humano. En resumen, ¿correcto? ¿Quién más quiere salir del cementerio? A ver, vamos a ponerle aquí a Ramírez. ¿Quién más? ¿Nadie más va a exponer su tema? Hablamos de Loor, Pluas. Yo. Y Torres. Plua. A ver, vamos, Pluas. ¿De qué grupo era usted? Tres también con Ramírez.
Ya, grupo 3. ¿Cuáles eran sus diapositivas? Desde las 5 hasta las 7. 5, 6 y 7. Tres diapositivas. ¿Esta está vacía? No está compartiendo, ingeniero. Devuélvame, Jonathan, el host. Ya, gracias. Ya, tenemos aquí las diapositivas 5, 6 y 7. ¿Y qué pasó ahí? Así quedó cuando lo subieron. ¿No tienen una nueva versión de esto? Si quiere le comparto el archivo yo acá. A ver, de nuevo te paso el host. Poner el link. Ya, Jonathan. Y ahora sí, buenos días, ingenieros y compañeros. Yo estoy a continuación también del grupo 3. Mi tema es los objetivos principales de todo sistema de gestión. ¿Cuáles son los objetivos principales? Contribuir a la protección de las personas contra los efectos eléctricos. Evitar el deterioro de los materiales del circuito eléctrico debido a estos efectos. Limitar los esfuerzos térmicos, dieléctricos y mecánicos en los equipos. Preservar la estabilidad y la continuidad del servicio de la red. Proteger las instalaciones adyacentes, por ejemplo, reducir las tensiones inducidas en los circuitos. Siguiente diapositiva. Ya. Las subestaciones eléctricas se clasifican de acuerdo al nivel de los voltajes o de potencia. Tenemos aquí la subestación de transmisión, que es mayor a 138 kilovoltios. Subestación de transmisión, que está entre 138 y 46 kilovoltios. Subestación de distribución primaria, entre 46 kilovoltios y 13.8 kilovoltios. Y la subestación de distribución secundaria, que es menor de 13.8 kilovoltios. La subestación de transmisión, esta es la que interconecta las diferentes líneas de transmisión entre, como les mencioné, 138 kilovoltios. La subestación de transmisión, estas son las que se alimentan o interconectan las líneas de nivel intermedio de tensión para transporte a distancia moderada y de carga no muy alta. Y la distribución primaria y secundaria, la distribución de energía eléctrica desde la subestación de transformación de la red se realiza en dos etapas, que es la primaria y la secundaria. La primaria está constituida por la red de reparto y la segunda constituida por la red de distribución. La primera reparte la energía normalmente mediante anillos que rodean los grandes centros de consumo hasta llegar a las estaciones transformadoras de distribución. Esta se encarga de reducir la tensión desde el nivel de reparto de distribución en media tensión. La segunda, esta red cubre la superficie de los grandes centros de consumo, como la población, las grandes industrias, etc., uniendo las estaciones transformadoras de distribución con los centros de transformación, que son la última etapa del suministro en media tensión. Ya que la tensión a la salida de estos centros es de baja tensión,
que está entre 125 o 220 voltios. Siguiente diapositiva. Protección diferencial según la configuración. Esta se utiliza para evitar la destrucción de equipos o instalaciones por causa de una falla que podría iniciarse de manera simple y después extenderse sin control en forma encadenada. Por ejemplo, aquí tenemos los transformadores de instrumentos, que son los que reducen las señales de intensidad de corriente y tensión. Los relés de protección, que son los que ordenan los disparos automáticos en caso de falla. Tenemos también los interruptores, que hacen que la conexión o desconexión de las relés, los interruptores que son los que hacen o desconectan, se desconectan de las relés de las redes eléctricas. El sistema de alimentación, que es el que se encarga del sistema de protección y se acostumbra a alimentar tanto interruptores de energía independiente del sistema protegido con el fin de garantizar la autonomía en la operación. Los sistemas de comunicación, que son los que permiten el estado de interruptores y relés con el fin de poder realizar operaciones y analizar el estado del sistema de potencia. A continuación también un pequeño video. Ya le paso el link por el chat. Son importantes, pero si quieres escribir ensayos que... Saludos, mi nombre es Morelia Curiel y voy a hablar sobre la protección diferencial. Recordando que la protección diferencial, o mejor conocida como relé 87, funciona cuando el vector diferencial entre dos o más magnitudes eléctricas similares excede un valor predeterminado. Casi cualquier tipo de relé puede funcionar como protección diferencial, no tanto por la construcción de este, sino por el método de conexión que tiene el relé en el circuito. Los generadores, transformadores, son equipos muy complejos y costosos. Se diseñan de tal forma que si al ocurrir alguna falla en los mismos, esta falla sea menor. Es por ello que la protección diferencial le da ese seguro de vida, si se podría llamar, y también actúa de la manera más rápida posible, lo que es la rapidez y la especial cobertura del 87 o relé 87 se puede usar para proteger barras y líneas de transmisión. Ahora bien, ¿bajo qué condiciones actúa este relé? Cuando en el sistema estamos hablando de condiciones normales, las corrientes circulan normalmente por equipos y elementos de un sistema eléctrico de potencia. En el caso de la protección diferencial de los transformadores, se mide la corriente que entra y sale. Cuando ocurre una falla externa, un cortocircuito, por ejemplo, los miles de amperios que entran son equivalentes a los que salen. La protección 87 interpreta que en el equipo no está la falla, es decir, el equipo no actúa. Este va a actuar cuando existe una falla dentro de su zona de cobertura. Es por ello que se debe realizar las pruebas antes de energizar, en las pruebas de los equipos. Cuando este actúa, se produce un despeje total de los equipos. Por ejemplo, en el caso del transformador, la apertura de los interruptores del lado de baja y alta. Por otra parte, un arreglo que es ampliamente usado es los tipos de esquemas de relés diferenciales es uno con característica porcentual variable. Tiene una unidad adicional a lo de los relés comunes, relés diferenciales. Lo que sería, este tiene un añadido que sería la bobina de restricción. Además de la bobina de operación,
en su funcionamiento proveen una característica de indiferencia que tiene que ver con la corriente que pasan por la bobina de restricción y la de operación. Estas crean una coordinación que evita la operación de condiciones de carga normal o fallas externas. También está una que es comúnmente usada, es la protección diferencial de barras de alta impedancia. Este sistema protege los barrajes contra fallas a tierra y contra fallas entre fases. Está diseñado para trabajar aún bajo condiciones de saturación y este permanece estable bajo condiciones de fallas externas. Bien, también existen las protecciones mecánicas de transformadores de monitoreo gas-aceite, los cuales son la presión súbita, nivel de aceite, el Buchholz. También están los termómetros de aceite y de vanado. Estos dispositivos se usan para determinar si el transformador está trabajando bajo condiciones normales. Ahora bien, para finalizar, podría decir que como estudiantes de ingeniería eléctrica y futuros profesionales, tener un amplio conocimiento de lo que son los sistemas de protección en los distintos sistemas eléctricos que se puedan presentar es bastante importante, ya que estos fueron creados con el objetivo de proteger efectivamente a las personas y a los equipos, reducir la influencia de las fallas sobre las líneas y sobre estos mismos equipos. Y, por ejemplo, a la hora de presentarse una falla en alguna empresa o compañía en la que se esté trabajando o se esté prestando algún servicio, tener un amplio conocimiento de los sistemas de protección que se están usando en ese lugar, en esa empresa, va a dar una gran ventaja, ¿no? Te va a dar una gran ventaja ya que estarías pensando en los orígenes de esta posible falla aún más, si sabes de algún software que se maneja en esta área, pues mejor aún, tienes más conocimientos. Pero también podrías estar pensando en posibles soluciones para proteger de manera adecuada si es que no estaba protegido de manera adecuada el elemento que falló. Ya, el video era sobre la protección del sistema de potencial, que es conocida como REL 87. Ese era mi tema. Gracias. Bueno, aquí va entonces otro conocimiento nuevo. ¿Por qué se queman los electrodomésticos cuando se nos corta el fluido eléctrico y regresa? Porque regresa con altas puertas. Entonces, ¿se dañan porque se va la luz o se dañan cuando regresa? Cuando regresa. ¿Por qué? Bueno, cuando se va la luz porque, o sea, no se hace un debido apagado y a la vez cuando regresa porque viene con alta potencia también. Ya, viene con un pico, ¿no? Un pico de voltaje nominal. Si nuestro aparato resiste hasta 110 voltios, puede venir 120, 25, 130. ¿Correcto? Y eso es lo que daña a los electrodomésticos. Por eso existen los protectores de voltaje que nivelan esa carga, ¿no? Reciben toda la descarga y mediante, bueno, ahorita hay tarjetas electrónicas ya que lo hacen. Y para el arranque de electrodoméstico respectivo, simplemente lo nivelan, no dejan que todo ese flujo eléctrico de entrada llegue y pueda dañar los electrodomésticos. Bueno, ahora que son mucho más delicados que antes. En antes soportaban un poquito más porque tenían menos elementos electrónicos. Listo, entonces. Páseme el host, Ramírez. Ya lo hice hasta ahora. Estamos con plus. Lo menos. Vamos con Lori Torres. ¿Torres está presente? No. ¿No está presente este joven? Ok.
A ver, Lor. Dígame, ¿qué pasó? Dígame usted, ¿qué pasó? No, yo no sabía que se podía volver a exponer alguno que podía presentar su exposición sola. ¿No sabía? No, yo no sabía. Se dijo la clase anterior. ¿Va a exponer algo? No. Ok. Estamos listos entonces. Hasta ahí son las calificaciones que tienen. Déjenme ver la asistencia. Tenemos 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 39, 41, 43. Y la de mañana que la toma en el shopping, 43, 46. Sí, está correcta la asistencia. Mañana vamos a estar con usted en el shopping. Sí, eso ya se dijo al inicio de la clase. Para que entreguen los documentos. Listo, ok. Hasta mañana entonces. Pasen bien. Igualmente. Hasta mañana, ingeniero. Gracias.